Yo llevo cerca de un año 4 meses. Yo este mes cumplí 2 años, 2 años y medio haciendo malabares. Yo tres años y medio. Que somos, pues nosotras 3 personas, que somos Circo Rodante. Aparte del malabarismo, pues soy estudiante. Ahorita estoy en la universidad. Y mis compañeros también son estudiantes. Bueno, yo soy estudiante, él también, pero yo estoy también metido en la onda de la música. Y pues algunas otras cosas del arte también que tienen que ver un poco, pero pues no mucho. Él nada más es malabarista. Yo soy malabarista y estudio. Acabo de terminar la prepa. Y pues por ahora es todo, ¿no? Sí planeo terminar la universidad, me gustaría terminar una carrera, pero pues por ahora está por verse. A lo mejor y está mal y bien dicho el dicho, que dicen que la calle es escuela. Para mí la verdad que lo ha sido, y ha sido en varios conceptos y en varias formas. Que como nosotros que nos la ganamos en la calle, hay mucha gente que igual se la gana y de muchas formas, ¿no? De formas que a veces ni siquiera te la imaginas. Y también te forma de un carácter bueno, y también te enseña muchas cosas, te enseña a ver diferentes ángulos de la vida y a forjarte un propio criterio de qué es lo que quieres hacer y qué es lo que no quieres hacer. Yo siempre lo pienso que la calle es como la puerta abierta de la sociedad que no conocemos. Y aparte, bueno, en la calle también puedes encontrar muchas oportunidades. Sí, a nosotros iniciamos en la calle y de la calle nos cayeron muchas oportunidades. Obviamente, pues echándole ganas, ¿no? Porque en la calle pues compites también contra muchos artistas callejeros. Creo que digo, está dentro de nuestros planes seguir en esta onda del malabar y del arte, porque sinceramente yo creo que se nos han abierto muchísimas puertas, nos ha ido muy bien en este ámbito y lo que hacemos ha gustado mucho. Entonces la oportunidad que tenemos ahora de viajar hacia otro continente y empezar a mostrar el trabajo mexicano y emprender otros y iniciar y cerrar ciclos y seguir adelante, ¿no? Seguirle dando duro, seguir entrenando, seguir practicando y darle duro a esto, porque creemos que todo es mérito y todo es posible, todo requiere un esfuerzo y un trabajo fuerte, pero se puede. Hasta el momento nos hemos dado cuenta que es posible vivir del arte si en verdad te lo propones, y es cuestión de ponerle empeño, ponerle mucho esfuerzo, mucho entrenamiento, horas, a veces sacrificios pues de todo, ¿no? De todo tipo, de tiempo, de familia, de escuela, pero al final de cuentas yo creo que después de todo ese camino recorrido, vale la pena seguir aquí, seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora, porque así lo hemos pensado y lo hemos visto, y la reacción de la gente ha sido buena con el trabajo que hemos estado presentando, y no pensamos cerrarnos esa puerta, al contrario, abrirnos más y explorar nuevos caminos. La parte principal de Chicharo, bueno, más bien estamos dándole ahorita vida. La cinta es bien importante porque con el sudor y la grasita que la nariz produce, el pegamento al pegarla, si no lleva la cinta se cae, y aquí está la pegando pues continuamente, entonces la cinta ayuda a que no se nos caiga. Estas son pues parte de las chapas de la historia. Cuenta que
que el payaso europeo nace a raíz de un tipo que fue corrido su empleo y se desquitó, o se cobró más bien, porque no le pagaron, se cobró robándoles ropa a los dueños, y que iba en un tren, pero la ropa era demasiado grande. Entonces, que en el tren se puso su ropa, y como los europeos son de tez muy blanca, bueno, alguno de ellos, la mayoría, entonces se puso a tomar en el tren, y pues se le forman las chapas, y de ahí nace el payaso, ¿no? En Europa. Entonces, y pues por lo mismo que estaba ebrio, se caía y hacía serie de tonterías, ¿no? Entonces, de ahí nace el payaso. Esto causa sensación en la gente. Clásico, está de pelos. Además, a la gente le agrada. Y eso, pues, es bueno. Aparte, es cómodo. Estamos en el espejo, que esté bien, correcto todo. Y listo, esto es chicha. Lo que yo hago es lo que a ellos les gustaría hacer, que no pueden, como personas comunes. Yo creo que la gente se divierte con lo que hago por lo mismo, ¿no? Es como uno tiene cierta libertad de hacer cosas, inclusive yo no las haría sin el payaso. Entonces sí, yo creo que la gente también es igual, ¿no? Se identifica como hacer lo que yo no puedo hacer, él lo está haciendo. Yo empecé trabajando en fiestas. Después, como de medio año después que empecé, me invitaron a hacer calle y fue, pues digo, yo dije, de aquí soy, porque te dan todas las herramientas de la calle, te da todo, todas las experiencias buenas y malas te la da la calle. Y una fiesta no, porque la fiesta es como si fueras tú al teatro. Estoy ahorita en un momento de mi vida donde estoy marcando o ya poniendo cimientos. Y yo no espero tanto tiempo a ver resultados. Yo espero ver resultados muy pronto y seguir trabajando, pues, para mantener y seguir avanzando. Entonces, pues, en un buen lugar con mi familia y pues seguir trabajando. He querido hacer acrobacias con mi hijo, pero pues es un medio sacatón para las alturas y no quiere hacerlo, ¿no? Entonces, y es igual, es acrobacia de comedia. De repente hago malabares y es malabares de comedia. Entonces trato de hacer todo, pero con comedia. Y prefiero porque a la gente le gusta también. O sea, la gente no va a ir al parque a ver a un acróbata, un mago o alguien profesional, ¿no? O sea, van a ver a alguien que los haga reír. Y eso también es bien satisfactorio.
Entonces está. La calle es una escuela. O sea, la calle te enseña todo. Yo creo que la escuela, a diferencia de la escuela, pues en la calle es donde practicas todo, ¿no? Desde que eres niño en la calle, pues ahí es donde te haces, ¿no? Cuando actualmente, pues ya por la delincuencia los niños ya no salen tanto, pero yo recuerdo cuando yo era chavo, pues andaba uno libre en la calle y no te exponías tanto y no tenían que estar atrás de ti los papás. Y te haces, ahí es donde te haces, donde con tus cuates agarras a los trompones, ¿no? En donde te haces de amigos, te das cuenta quiénes son tus amigos. Y pues en cuestión de trabajo es donde me ha dado todas las herramientas para llegar hasta donde ahorita yo estoy.